Bienvenidos a Periodismo Patriótico, un video más. Desde aquí, desde la frontera norte de la patria, Alejandro Krivitsky, me llamo y los abrazo, chamigo, con todo el corazón patriótico. Desde esta frontera norte, utilizando estas herramientas para poder llegar a todos los argentinos, con el objetivo de nacionalizar las neuronas para argentinizar nuestra Argentina. Ese es el objetivo de nuestro canal. Pero también entendiendo y comprendiendo que la independencia de nuestra patria, que el desarrollo de nuestra patria, depende también de la independencia y del desarrollo de los países hermanos de Iberoamérica, de la patria grande. Y en el video de hoy quiero compartir una videoconferencia a la cual fui invitado por la vicepresidenta de la Nación de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde participamos referentes del pensar, de la política, de 90 países, de casi todo el mundo, que fuimos invitados a esta videoconferencia que voy a compartir con vos, ya que no vas a ver algo así en ningún canal de televisión y en YouTube tampoco, porque los canales venezolanos y rusos han sido censurados en YouTube. Y Venezuela se encamina hacia las elecciones ahora dentro de muy poco. Y oh casualidad, ¿no? Nuestros medios periodísticos en la Argentina en particular no están hablando de Venezuela, siendo que Argentina iba camino a Venezuela y que Venezuela y tantos operativos mediáticos que se mandó Jorge Lanata, Clarín en Venezuela. Bueno, cuando el gobierno de Macri aquí avaló y reconoció al autoproclamado presidente Guaidó, que no fue votado por nadie, pero hubo países que reconocieron a Guaidó como presidente. ¿Para qué sirvió? Lo vas a ver en esta videoconferencia que voy a compartir con vos, donde la vicepresidenta Delcy Rodríguez te explica que para lo que sirvió, primero para un intento de golpe que no pudieron dar, y segundo, para que este señor se robase las riquezas que estaban en bancos extranjeros de Venezuela y hoy viva plácidamente como un multimillonario en la Florida, en los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos sigue con un bloqueo sanguinario, con un bloqueo salvaje sobre Venezuela, intentando asfixiarla. Y lo único que han logrado es que Venezuela encuentre su camino económico propio, encuentre y trabaje para su desarrollo y su soberanía alimentaria. Es interesante analizar la experiencia de Venezuela porque es democrática, es una revolución en paz, con un sistema de elección que envidiaríamos más de uno de los países donde estamos, incluso en la Argentina. No voy a seguir hablando, te voy a compartir la videoconferencia, vas a verme ahí participando con referentes mundiales en esta videoconferencia. Presta mucha atención a lo que dice la vicepresidenta para que quede claro que existe otro camino fuera del neoliberalismo y del encolumnamiento con el imperio en decadencia anglosajón. Existe posibilidades
para poder desarrollarse con independencia y soberanía. Pero para eso hace falta nacionalismo cultural. Y para eso nació este canal, para transmitir el nacionalismo cultural, para hacer renacer nuestro orgullo de pertenencia a esta tierra, a nuestra tierra argentina, y como gauchos apoyar a todos nuestros pueblos hermanos de Iberoamérica o Hispanoamérica. Y es más, tratar de unir la hispanidad aquí en nuestro continente, porque es parte de nuestra identidad para luchar contra los anglosajones, que son los que vinieron y vienen a colonizarnos y a quedarse con nuestros territorios. Allá en las Guayanas, donde Venezuela tiene un conflicto, y aquí en Malvinas, donde Inglaterra ocupa nuestro territorio. Sin más, te dejo con la conferencia en la cual participé con Delcy Rodríguez y espero que YouTube no la censure. Adentro, muchachos. Venezuela. Podría decirse que cualquiera podría decir frente a una elección presidencial que estamos en elección de un gobierno, pero en realidad en Venezuela se está jugando un modelo de desarrollo, un modelo de gestión política, de concepción político-ideológica que contrasta con las líneas hegemónicas que predominan internacionalmente, que tienen control del mundo comunicacional, que tienen control del mundo financiero, que tienen control del orden económico internacional y que hoy hay nuevos espacios para un resurgir multilateral frente a bloques emergentes como los BRICS. Y en ese espacio justamente países que no estamos alineados con los grandes centros de poderes hegemónicos que se conocen al día de hoy, somos víctimas de agresiones, agresiones económicas como el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela. Hemos mostrado a través del Observatorio contra las medidas coercitivas unilaterales cómo Venezuela es víctima al día de hoy de más de 930 sanciones ilegales, ilícitas, que buscan asfixiar la economía nacional, pero que en las letricas muy pequeñas lo que busca es extorsionar al pueblo venezolano para un cambio de régimen, como lo dicen las sanciones, que el sistema de sanciones supuestamente, dicen ellos, cesaría con el cambio de régimen, cuando sabemos que la realidad es que las sanciones no van a cesar. Ellos buscan por todas las vías hacerse de forma expoliatoria de los grandes recursos naturales que tiene Venezuela. Creo que la expresión más franca en esa dirección la dio el expresidente Donald Trump cuando dijo que para qué pagar por el petróleo venezolano si lo pueden tener de forma gratuita y que él estuvo a punto de lograrlo haciendo colapsar al país. Las declaraciones de autoridades estadounidenses han sido muy claras. Ellos buscaron el colapso de Venezuela, asfixiando la economía. Ellos buscaron también causar sufrimiento al pueblo venezolano y declararon que si debía ser por años y años este sufrimiento de Venezuela, lo consideran un daño colateral. Como consideraron un daño colateral más de 1 millón de muertos en Irak, como han considerado daños bilaterales el sufrimiento que han causado los países que han invadido, que han ocupado ilegalmente, y más recientemente, como causa, como asumen como un gran daño necesario el genocidio contra el pueblo palestino. De manera abierta, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de remordimiento, ellos asumen el genocidio de más de 35 mil palestinos, el 70% niños, niñas y mujeres. Lo asumen como que es lo que hay que hacer. Ya ni siquiera hablan de costo que se debe pagar, no, es lo que se debe hacer. Es un régimen sionista que ha buscado controlar el planeta entero y que los modelos contrahegemónicos, como el modelo de Venezuela, que el modelo antimonroísta en nuestra región,
es definitivamente considerado un enemigo que debe ser derrotado. Y eso es lo que nosotros vamos a tener en este escenario del 28 de julio de este año en corriente. Es derrotar no a un gobierno, no a un presidente, es derrotar un modelo que es contrapuesto afortunadamente al modelo Milei, que está causando estragos en el pueblo argentino, donde durante su campaña fue muy abierto en decir que iba a despedir a cientos de miles de funcionarios de la administración pública, que quitaría las medicinas vitales a los pensionados, quitaría pensiones, afectaría al pueblo argentino en general, y que hoy, coherente con esa promesa electoral, lo está haciendo contra el pueblo argentino. Lo vivió también el pueblo de Brasil, y yo creo que una de las expresiones más grotescas de lo que conciben estos regímenes extremistas alineados con Washington fue durante la pandemia. El negacionismo de Bolsonaro causó cientos de miles de fallecidos en este hermano país, donde los cadáveres rodaban por las calles, donde no tenían oxígeno, medicamentos, porque sencillamente para Bolsonaro la pandemia de la COVID-19 nunca existió, y llegó a ser epicentro de la pandemia en Sudamérica, a esos niveles. Y el modelo venezolano, que ustedes conocen bien, fue un modelo de irrupción cuando llegó el comandante Hugo Chávez, irrupción con la vieja política, de irrupción contra la exclusión de los más pobres, de los más vulnerables. Fue un modelo que buscó integrar a las grandes masas de la población que fueron excluidas del sistema democrático, ni siquiera se les garantizaba el derecho al voto, que fueron incluidos en la vida económica y social y política de Venezuela, y que hoy con el presidente Nicolás Maduro ese modelo ha sido consolidado a pesar, hay que decirlo, a pesar del terrible bloqueo que vive Venezuela. Nunca antes nuestra república había conocido algo semejante. Voy a dar unas cifras para que tengamos idea de la dimensión de lo que ha pasado Venezuela estos últimos años con el bloqueo criminal. En el año 2013-2014, Venezuela tenía ingresos en divisas anuales que oscilaban entre los 55 mil y los 60 mil millones de dólares en un año. Luego del bloqueo, en el año 2020, esta cifra bajó a 740 millones de dólares. La caída de ingresos en divisas a Venezuela significó un 99%, un 99%. De la noche a la mañana, Venezuela sufrió lo que se llama un choque externo, pero un choque externo brutal que impactó en su principal industria petrolera. Ustedes saben que Petróleos de Venezuela está sancionada ilícitamente, que toda la industria de petróleo, de gas, de petroquímica está sancionada. El impacto en esta industria en 5 años fue de 232 mil millones de dólares, pero el daño que se le causó a la economía venezolana entre el año 2015 y 2021 ascendió a 642 mil millones de dólares. Para que tengamos una idea, todas las reservas internacionales, si uniéramos los países suramericanos, todas las reservas internacionales ascienden a 606 mil millones de dólares. Y el daño que se le causó solamente a Venezuela fue de 642 mil millones de dólares. Quiere decir que es el daño económico contra la vida nacional ha sido sin precedente, causando sin duda heridas sociales en el ingreso de los trabajadores, causando heridas en las plataformas, en la infraestructura de servicios públicos. Es como si hubiesen caído más bombas que en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El impacto económico que ha tenido en el Producto Interno Bruto es de unas dimensiones catastróficas y terribles. Y sin embargo, hay que señalarlo así, el pueblo venezolano ha tenido una fortaleza basada, yo digo, en su alto nivel de conciencia política, de un pueblo
muy politizado que dejó el comandante Hugo Chávez, de un pueblo con alto arraigo en nuestros orígenes históricos, en lo que significa ser hijos e hijas de Simón Bolívar, y podríamos decir que hemos tomado esas bombas y sobre esas bombas, sobre cada bomba, hemos venido construyendo, de alguna manera sanando las heridas sociales, de alguna manera recuperando las plataformas de infraestructura en servicios públicos. Si ustedes recuerdan, en el año 2019, Venezuela sufrió un ataque a su sistema eléctrico también sin precedente. Imagínense ustedes en sus países tener una semana completa sin servicio eléctrico. Una semana sin servicio eléctrico, cómo se afectaron el servicio de agua, cómo se afectaron los hospitales y los centros de salud del país. Y el pueblo venezolano tuvo una gran sabiduría, una extrema paciencia estratégica para superar esta situación, recuperar en lo inmediato el servicio público, pero sin duda alguna quedó con profundas heridas que requieren inversiones millonarias. A pesar de ello, se ha venido recuperando el sistema de servicios públicos, se ha venido recuperando paulatinamente el ingreso de los y las trabajadoras en Venezuela, pero el bloqueo perturbó todo el marco normativo de las relaciones laborales en Venezuela. Las perturbó a un extremo donde en Venezuela, que se garantiza el 100% de cobertura universal en un sistema de reparto de la seguridad social, más de 5,5 millones de pensionados tienen cobertura en pensiones, fue el corazón también de ataque del bloqueo criminal contra Venezuela. Y hemos venido recuperando con esfuerzo propio. Eso hay que resaltarlo, que el pueblo venezolano buscó caminos para producir sus propios alimentos que superaban el 90% de dependencia exterior, porque nuestros alimentos eran importados. Hoy el 97% de los alimentos que se distribuyen en el programa social de los CLAP a más de 7 millones de familias al mes son alimentos producidos en Venezuela. Y se ha venido de alguna manera recuperando el abastecimiento a unos niveles que no se tenían en los últimos 20 años. Pasamos, para que ustedes tengan una idea, pasamos de 95% de desabastecimiento en el año 2015, hoy tenemos 97% de abastecimiento, prácticamente abastecimiento pleno de alimentos en el país. Ha sido una recuperación paulatina, donde los venezolanos y las venezolanas entendieron que había que superar esa vulnerabilidad de dependencia externa en la producción y en el suministro de alimentos para la población, y a través de programas y políticas públicas, los sectores productivos del país pudieron dar un impulso determinante en el abastecimiento de alimentos para Venezuela. Así que, bueno, ha habido una recuperación económica producto del programa de recuperación que en el año 2018 el presidente Nicolás Maduro presentó al país. Ha sido una recuperación llena de sacrificios de nuestro pueblo, pero que hoy en el año 2024 podemos decir con satisfacción que ha valido la pena, que Venezuela nunca se haya rendido, que Venezuela se haya mantenido incólume en su proceso de dignidad, de alta moral, para hacer frente a las grandes dificultades causadas por el bloqueo. Y hoy mostramos niveles de crecimiento que ningún país en Sudamérica puede exhibir, y podemos decir crecimiento con bloqueo económico, crecimiento con sanciones ilícitas que permiten que el pueblo venezolano vaya recuperando de alguna manera ese modelo que fue duramente golpeado, que pongamos en el centro del corazón al pueblo de Venezuela, a los hombres, a las mujeres, a los adultos mayores, a nuestros niños, a nuestras niñas, como epicentro de las políticas públicas dirigidas a garantizar su felicidad social. Así que este camino tortuoso del bloqueo también nos ha dejado grandes enseñanzas y grandes aprendizajes.
El primero, que el presidente Nicolás Maduro llamó a consensos nacionales. Hay consensos en el país que marcan y exhiben unión nacional. El primero de ellos es el rechazo al bloqueo criminal contra Venezuela. Hay unión nacional en torno a que el gobierno de los Estados Unidos debe cesar de manera inmediata el bloqueo contra Venezuela. Es un consenso de los venezolanos y de las venezolanas. Otro consenso es la defensa de la paz, garantizar la paz y la tranquilidad al pueblo venezolano. Estamos hartos, estamos cansados de la intromisión, estamos hartos, cansados del injerencismo, estamos hartos y cansados de que se pretenda chantajear al pueblo venezolano con el bloqueo económico. Es un consenso de la defensa de nuestra autodeterminación y de nuestro modelo político que nos dimos a través de procesos constituyentes, de profundas consultas con el pueblo venezolano. Otro consenso nacional es la defensa de nuestra integridad territorial. Ustedes saben que entre los años 2019 y el año 2024 ha habido todo tipo de agresiones contra Venezuela. Una de ellas fue haber creado un gobierno ficticio, un gobierno que no existe. Ellos escogieron a un señor X y en una plaza pública dijeron que era el presidente de Venezuela. Y más de 50 países satélites del gobierno de los Estados Unidos, gobiernos de esos países, decidieron reconocer que había otro presidente en Venezuela, que no se había sometido a las urnas electorales, que no había participado en un proceso electoral presidencial para decir que era el presidente de Venezuela. Pero ¿por qué Estados Unidos hizo esto? Y de inmediato tuvo de seguidilla a Europa. Porque esa creación ficticia de un gobierno artificial para Venezuela les permitió, además de perturbar la vida política nacional, les permitió apropiarse de las inmensas riquezas que Venezuela tenía en el exterior, más de 25 mil millones de dólares líquidos en bancos extranjeros, incluido el oro que está depositado en el Banco de Inglaterra que pertenece a Venezuela, están sencillamente bloqueados o se los apropiaron ilícitamente y la repartieron a este gobierno ficticio que se lo robó. Hoy están haciendo investigación en los Estados Unidos, tribunales estadounidenses, al que ellos decidieron poner un presidente de Venezuela ficticio. Lo están investigando por el robo y la corrupción de esos recursos que le robaron al pueblo venezolano. Y que en los peores momentos de pandemia, el pueblo de Venezuela no pudo tener acceso para defenderse, para comprar medicinas, para comprar vacunas. Y cuando Venezuela se dirigió a Europa para que liberaran sus recursos y pagar con ellos vacunas, dijeron, la solución está en que ustedes reconozcan el gobierno que no fue electo. Un chantaje inmoral. Es la inmoralidad de los imperios decadentes. Así que esta inmoralidad que ha llegado a sus extremos, lo vimos en el desempeño de la pandemia, privó la desigualdad, la concentración de capitales. Lo vemos hoy en el genocidio contra el pueblo palestino. La inmoralidad, los imperios decadentes solamente destilan hoy lo que antes maquillaban, ya la inmoralidad es abierta y franca. Y yo les decía que uno de los consensos es justamente la defensa de la integridad territorial de Venezuela. Y yo voy a abrir aquí un paréntesis sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Hay un territorio que es de Venezuela, que es de Venezuela. Históricamente, los títulos solamente le han pertenecido a Venezuela. Y en 1899, a través de un artificio judicial, a través de un fraude judicial, Estados Unidos y el Reino Unido se ponen de acuerdo en 1899 para quitarle ese territorio a Venezuela, y que es el territorio que hoy dice Guyana que forma parte de su territorio. Ese territorio nunca le ha pertenecido a Guyana ni nunca le perteneció al Imperio Británico.
ese territorio, Venezuela nació como república con ese territorio. ¿Por qué dije que iba a ser un paréntesis? Porque esa controversia territorial está siendo utilizada el día de hoy por el gobierno de Guyana al servicio de los intereses de la ExxonMobil y otras transnacionales, pero principalmente para satisfacer los intereses económicos de los Estados Unidos, se está convirtiendo hoy una de las provocaciones más peligrosas contra la estabilidad y la paz, no solamente de Venezuela, sino de América Latina y el Caribe. Quiero ponerlo en dimensión, porque este continente es el único continente que hoy no tiene un conflicto armado de las dimensiones que pretenden instaurar en ese territorio. Y hay que alertarlo, que el gobierno de Guyana, las autoridades de Guyana, le están haciendo un pobre servicio al imperio estadounidense, con ejercicios militares, equipamientos militares para amenazar a Venezuela y amenazar la paz regional. Y por eso nosotros hablamos que hay un consenso, porque lo hay, en la defensa de la Guayana Esequiba, que es un territorio históricamente que le pertenece y le seguirá perteneciendo a Venezuela, y del cual el pueblo venezolano está, bueno, está de pie en la defensa de su territorio. A través de ello, un consenso nacional, la defensa de la paz, la defensa del territorio, el rechazo al bloqueo criminal, el consenso de que debemos tener un modelo económico diversificado, no dependiente de la renta petrolera, porque sabemos que ha sido una de las grandes vulnerabilidades por las cuales pudieron agredirnos de la forma en que lo han hecho a través del bloqueo criminal contra Venezuela. Así que en la construcción de esos consensos, ustedes saben, fuimos también a los diálogos en México, en busca justamente de caminos de tranquilidad para el pueblo venezolano. Allí se llegaron acuerdos importantes que no se cumplieron. ¿Y quién perturbó los acuerdos de México? El gobierno de los Estados Unidos. Y mostramos también, bueno, negociaciones que se estaban llevando entre Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién incumplió esos acuerdos? El gobierno de los Estados Unidos. Y el presidente Nicolás Maduro se mantuvo firme en el cumplimiento de los compromisos asumidos en esas negociaciones, tanto bilateralmente con los Estados Unidos, tanto con sus factores políticos extremistas, que ellos permanentemente utilizan, dan mandato, dan apoyo contra Venezuela. No es contra un gobierno, no, es contra Venezuela. Porque si algo busca el gobierno de los Estados Unidos es asegurarse sus títeres. Lo hicieron en Ucrania, agarraron un actor cómico y convirtieron en una tragedia lo que ocurre hoy en Ucrania. Aquí han hecho de todo. Agarraron a un X, lo pusieron presidente ficticio de Venezuela. Ya no existe. Lo están investigando sus tribunales y él está disfrutando lo que se robó en Florida, viviendo allá. Y luego, bueno, el extremismo, ¿no? Usar el extremismo para ejecutar sus planes contra Venezuela. Así que esta elección del 28 de julio es una elección fundamental de un presidente que es candidato, que su programa de gobierno fue construido en las bases, en el pueblo venezolano. Para que tengan una idea, más de 65 mil asambleas se realizaron en Venezuela durante 2 meses. Más de 2,5 millones de venezolanos y venezolanas participaron para construir un programa que hemos llamado de las 7 transformaciones.net, nueva etapa de transición al socialismo, porque quieren inmediatamente ponerle etiqueta a lo que será esta elección y hablar de una transición en Venezuela. No, la única transición que hay acá es consolidar el modelo
de inclusión social, de justicia social, de igualdad social, consolidarlo y crear esta nueva etapa de transición al socialismo bolivariano. Y allí el presidente ha propuesto 7 grandes transformaciones. La primera gran transformación, una nueva economía antibloqueo para diversificar los motores económicos en Venezuela, para desarrollar sus grandes capacidades y riquezas. Una segunda gran transformación, la independencia plena. Ya los venezolanos lo entendimos, lo asumimos, gracias al bloqueo criminal, que debemos ser independientes, invulnerables, independientes en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en la cultura, el rescate de nuestros valores culturales, de nuestra identidad como pueblo, que hemos venido entendiéndonos. Esta identidad también la hemos venido entendiendo y percibiendo en la capacidad de resiliencia del pueblo venezolano frente a las peores agresiones que hemos vivido en estos últimos años. La tercera gran transformación es la paz, la seguridad y la integridad territorial. Consolidar el modelo de convivencia ciudadana, pleno disfrute y garantía de los derechos humanos, que es la motivación de nuestro modelo. Es la garantía plena de los derechos humanos. La Constitución de Venezuela, que se realizó en la Constituyente de 1999, es de las pocas constituciones en el mundo, por no decir la única, cuyo Estado de Derecho se define Estado de Derechos Humanos, porque es intrínseco en las instituciones del Estado, en la actuación del Estado, la garantía y la defensa de los derechos humanos. La cuarta gran transformación es la social. ¿Para qué? Para recuperar el estado de bienestar social donde cayeron las bombas del bloqueo económico, sanar esas heridas sociales y recuperar el estado de bienestar social a través del sistema de emisiones y grandes emisiones sociales. La quinta gran transformación es la política, que es consolidar lo que ya está en nuestra Constitución, la democracia directa, participativa y protagónica del pueblo. Ustedes saben que este modelo fue muy rechazado en las instancias diplomáticas. Saludo al canciller de Venezuela que está participando. Fue muy rechazado cuando hablábamos de democracia protagónica. Nos decían que no, que el modelo es la democracia representativa. Pero es que en Venezuela la democracia es protagónica, la ejerce directamente el pueblo. Y existen las organizaciones, los consejos comunales, las comunas. Es consolidar el poder popular en todas las instancias de decisión, sea el poder popular quien guíe los destinos de Venezuela y de la gestión pública. La sexta gran transformación, la ecológica, ¿qué hacer frente a la emergencia climática? Ya el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez lo habían advertido hace décadas. Ya no se trata ni siquiera de preservar las condiciones de ambiente, sino de salvar la especie humana. Y hemos llegado ya a unos niveles críticos. Ya el mundo lo está siendo testigo de lo que significa el calentamiento de las aguas, de lo que significa la contaminación de los océanos, que no dejemos respirar a los océanos. La pandemia también nos demostró que la naturaleza necesitaba vivir. Cuando la humanidad entera se encerró, lo que salieron fue los animales en búsqueda de su existencia espiritual, vital. Y lamentablemente el modelo desarrollista del capitalismo rompió con todos los equilibrios de la naturaleza y nos conduce al desastre, nos conduce a visiones apocalípticas. Y nosotros desde Venezuela queremos construir una propuesta que sea ecológica realmente, en armonía con la naturaleza y con el universo. Y la séptima gran transformación es la inserción de Venezuela en la nueva configuración mundial. ¿Cómo reconstruir la integración latinoamericana y caribeña, que fueron anillos de protección que el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro nos habían dejado en nuestra región y que trajeron justamente gobiernos sicarios,
para acabar con esos anillos, para acabarlo. Macri, Bolsonaro, Zelensky, por nombrar solo algunos, de lo que significó acabar con la Unión Suramericana, con la Unión Latinoamericana y Caribeña. Bueno, aquí hemos ido dando pasos con la CELAC, recuperando la CELAC. El ALBA se ha mantenido en resistencia, la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA, una verdadera propuesta antihegemónica en nuestra región, con países de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe. Y allí nosotros y Venezuela, bueno, en una nueva concepción del mundo, de las relaciones internacionales expresadas en los BRICS, donde podamos tener verdaderos espacios que reivindiquen el multilateralismo tan duramente golpeado. Creo que la Organización de las Naciones Unidas, bueno, terminará siendo un triste papel, disculpe, lo digo aquí en presencia de nuestro embajador ante las Naciones Unidas. Pero desde que nació las Naciones Unidas, nació con un desafío, Palestina. Y hemos llegado ya al punto más dramático que expresa el salvajismo del sistema sionista contra la humanidad, no solamente contra Palestina, contra la humanidad, porque es un concepto antihumano, es un concepto que ataca la esencia de los pueblos, que ataca la esencia de la humanidad. Y hemos ido transitando nosotros el camino, bueno, de insertarnos en el nuevo mundo. El nuevo mundo debe ser un mundo antihegemónico. Chávez lo llamaba pluripolar, multicéntrico, distintos polos de poder, distintos, divergentes, no reproductores del hegemonismo occidental. Y los pueblos del sur global, con un nuevo concepto de lo que deben ser las relaciones internacionales frente al norte global, que hoy lo único que exige, que muestra, es decadencia, pero que esa decadencia no está exento de los graves peligros contra la humanidad. Lo estamos viendo en el combate de Rusia contra el neofascismo. No es Rusia-Ucrania, no. Es nuevamente la contienda simbólica de Rusia contra el fascismo, contra el neofascismo. Y lo que significa, esta contienda el día de hoy, y los desafíos y peligros que tiene el planeta el día de hoy, donde ya se habla abiertamente de amenazas nucleares. En ese contexto, internacional, es que nosotros agradecemos el acompañamiento que cada uno de ustedes da a Venezuela, porque cada uno de ustedes es una voz en el universo antihegemónico, es una voz y es un espacio para reivindicar la verdad de Venezuela, la verdad del pueblo venezolano, que está labrando su propio destino, su propio porvenir, con esfuerzo propio, garantizando su felicidad social, pero reivindicando fundamentalmente el derecho a la autodeterminación que tenemos como nación, que tenemos como país libre, independiente, soberano, reivindicando nuestras raíces históricas. Nadie nos regaló la independencia, la luchamos, la batallamos, y fuimos a poner nuestra piedra fundamental en la independencia suramericana frente a los poderes coloniales de la época. Pero más de 200 años después, Venezuela está en la misma contienda geopolítica. Y gracias le damos a ustedes por acompañarnos en este proceso y saber que de aquí al 28 de julio tenemos en ustedes unos hermanos, unas hermanas, podrán levantar las banderas, el tricolor de Venezuela, que sabrán levantar las banderas de un modelo del socialismo bolivariano del siglo XXI, que sabrán levantar las banderas de la dignidad y de la alta moral del pueblo venezolano. Así que muy agradecidos en nombre del presidente Nicolás Maduro poder contar con la presencia de ustedes, casi 90 países participando en este video Zoom. Lamentablemente hay un tope en la participación de 1,000 participantes y no pudimos tener otros compañeros y compañeras que se sumaron de verdad, de corazón y en alma, a acompañar y apoyar a Venezuela en esta batalla
antiimperialista fundamental y esencial para defender también el antiimperialismo en el mundo. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Qué lindo es poder escuchar a una mandataria hablar como habla Delcy Rodríguez. Uno puede estar de acuerdo o no en muchos aspectos. Allá no pasó el peronismo, allá existió el chavismo, se habla de socialismo. Hay conceptos que para nosotros, para estas latitudes, suenan distintos, pero hay uno que suena igual, el de la independencia, el de la soberanía. Y eso nos debe alentar a los argentinos patriotas a que podemos, nosotros también, con todas las inmensidades de riquezas que tenemos, hacer de nuestro país un país pujante, donde no quede ningún argentino por debajo de una línea de vida digna, donde todos tengan la oportunidad de tener el pan en su casa, gracias al trabajo digno y al pleno empleo. Argentina puede volver a la senda del pleno empleo y del industrialismo. Solo hace falta tener en la rosada un patriota, y pronto lo vamos a tener. Sigamos militando el nacionalismo cultural, sigamos difundiendo a periodismo patriótico, y vamos a hacer entre todos un aporte para que la Argentina tenga un camino independiente, con justicia social para todos, aunque el presidente Milei diga lo que diga de la justicia social. Nosotros en las antípodas, en la otra vereda, en la vereda de la patria, vamos a seguir levantando esa bandera de justicia social que se consigue con trabajo genuino. Y lo vamos a lograr. Vamos a vencer. Tengan la fe y la esperanza de que trabajando el nacionalismo cultural, inculcándolo, caminándolo, militándolo, lo vamos a lograr. Recuperemos nuestra identidad patriótica, nuestro arraigo, nuestra tierra. Aquí plantamos una tacuara con una bandera para que la rodeen todos los patriotas. Argentina es nuestra casa, y en nuestra casa mandamos nosotros. Que Dios nos ilumine, y hasta el próximo video. Viva la patria.